Parlem de decoració, amics de Revista de Societat, perquè la decoració també és moda. Bé, ho saben tots vostès i bé ho sap la nostra convidada especial i la nostra interiorista de capçalera, no? La nostra especialista en decoració que no és altra que Amèlia Delhom. Com estàs, Amèlia? Hola, muy bien, encantada de verte. Benvinguda una volta més també a Revista de Societat. Gràcies. Has estat de viatge, Amèlia, no? De viatge, sempre per ahí. No pares, no? No pare. Menos en Catarroja, que és on tenies que estar, que és que no pares. No, tenies anat de treball, eh? Tenies anat a Madrid, a la Fira de Madrid. Trabajando. Sí, muy bien, estupendo. Madrid siempre es un placer visitarlo, eh? De trabajo y sin trabajo, da igual, también es un placer ir. Pero la feria, magnífica. Podem parlar d'una de les fires més importants d'Europa? Es muy importante, sí. Además, cada vez más, cada vez parece que la cosa va en aumento. Las tendencias imperan, llevan todas las propuestas, proveedores con magníficos stands, exposiciones, todo variado, muchísimo ambiente este año. Nada, estupendo. Buen rollito, ¿no? Sí. Buen rollito, muy importante. Sí. Muy bien. ¿Y qué nos dicen las tendencias primavera-verano 2017? Bien, pues la verdad es que he venido contentísima. Porque nuevamente se reafirman los ambientes donde impera la naturalidad de la madera. ¿Y a ti te gusta esto? Me encanta porque, Donís, es atemporal la madera. Es atemporal. Son ambientes basados todos con donde la madera reina en su estado más salvaje, con toda su belleza. Cuando más auténtica la madera, más en moda está. Y luego también, claro, en contraste con estos tejidos y materiales cálidos, terciopelos, naturales como los linos, los algodones, que dulcifican esta potencia con la que viene la madera en todo su poro abierto, con todas sus formas más naturales. Bien, la decoración no es solo llenar espacios, Amèlia. No, la decoración es mucho más. Estamos viendo muchos detalles que quizás, claro, una persona cualquiera no sabría dónde poner, pero esto tiene claro, todo tú llegas sitio, a una casa estratégico. Y a mí me sucede, ¿eh? me llaman continuamente clientes, Amèlia, tienes que venir porque he traído los muebles que yo tenía en tal sitio, me he mudado, he cambiado, y cuando llego los muebles los coloco, pero no me gustan. Claro, es que no solamente es dejar un sofá y una mesa, es que tienes que poner ese cuadro, esos textiles, esas alfombras, esa iluminación. Hablemos, por ejemplo, de salones. ¿De salones? De salones, vamos a hablar de salones. Es decir, ¿qué tenemos? Estos, por ejemplo. ¿Qué tenemos aquí, Amèlia? Esto es pura tendencia. Como hablamos, las maderas con toda su fuerza, la madera reina con todo su poro abierto. Incluso podríamos hablar en otros tiempos, podríamos haber dicho que son ambientes rústicos. Sin embargo, ahora entran en todas las casas, con posibilidades muy abiertas, contrastando con tejidos siempre muy amables. Ahí va yo, al contraste. Se buscan mucho los contrastes. Mucho los ¿no? contrastes, mucho la casa ecléctica. Está muy bien, porque entonces tú puedes llegar a casa y cada una personalizarla según la familia, según la persona que viva, y crear espacios especiales y distintos. Y la mesa, por ejemplo, estábamos viendo una mesa que parecía hecha con una puerta. Efectivamente, las formas más exuberantes. Esto también es muy exótico. Esto es un manglar mesa de centro. Esto es formas muy suaves en contraste con líneas muy rígidas de maderas fuertes. ¿Y si te pregunto por comedores? Pues mira, los comedores han cogido protagonismo. En este caso, por ejemplo, se han independizado. Sabes que ahora hay mucho piso que se hace cocina-comedor y el salón se queda aparte como zona reservada para estar. Y la cocina aúna comedores de gran formato, mesas de gran formato, acompañadas, ves como siempre reina la madera, y sin embargo el atrezo se hace como muy suave, se suavizan las formas de la sillería y la iluminación se hace cada vez más importante, más visible. Con tintes asiáticos, ¿eh? Estamos viendo algunos detalles. Esta es la novedad que todavía se hace. Ya habíamos visto algunas pinceladas, algunos matices de Oriente en otras temporadas de feria, pero ahora viene con muchísima fuerza. Se hace muy patente el punto oriental en las decoraciones. Bien, dicen que quizás el dormitorio, como pasamos el tiempo durmiendo, pues es la estancia que menos hay que decorar, pero esto no es así. Hay que decorar los sueños.
Hombre, el dormitorio es donde tú te relajas, es tu pequeño paraíso, es donde tiene que estar cada cosa colocada, donde permaneces en el descanso. Siempre yo aconsejo colores con mucha armonía, colores que te llenen de equilibrio y de paz la estancia, porque es la zona de descanso, de relax, de sosiego. Y sobre todo, pues eso, tonos muy neutros, como vemos aquí, las almohadas, que siempre dan ese aspecto de confort, los pies de cama vienen con mucha fuerza, vuelve el cabezal tapizado y ornamentos muy exagerados, como por ejemplo este cabezal formado con antigüedades, las cómodas sustituyen a las mesitas, porque cada vez necesitamos piezas más grandes y más importantes. Y, y ambientes sofisticados, ¿no? Sofisticados y vivibles, porque ya sabes que nosotros tenemos los tejidos inteligentes, con lo cual tú ya puedes tener el ambiente que quieras, por lo sofisticado que sea, no quiere decir que no se pueda utilizar. Y mira, fíjate, me llama mucho la atención que hemos visto dentro de las tendencias, sí, ¿no? Me encanta, pero es que además el contraste de los colores, porque estamos viendo dentro de una misma tendencia, donde hemos visto las maderas, los toques orientales. Sí, todo es tendencia. Estancias totalmente diferentes, que no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, que tienen... Bueno, pues, hay varios estilos dentro de tendencias. Tienes este estilo un poco más clásico, más sofisticado, y luego el estilo rotundo de la naturalidad, del ambiente más de siempre, ¿no? Más cotidiano. Pero siempre es verdad que se suman los tejidos, suelen ser muy cálidos, muy aterciopelados, muy amables, muy suaves, porque esto es lo que nos apetece cuando estamos en un sofá, ¿no? Esta amabilidad, este confort que te da este tejido tan suave, tan aterciopelado, tan fácil, ¿no? De sentarte, de acogerte. Sí, Emilia, dentro de todas las tendencias, que muchas veces las tendencias, y vostès sabrán que las tendencias a voltes son moldes y cada escú tria la segua, ¿no? Y eso es lo que fa un poco personalizar a cada, cada persona. Emilia, como profesional, de todo lo que has visto en Madrid, en esa feria, y todas las tendencias que vienen desde toda Europa y desde todo el mundo, ¿con qué te quedarías para esta primavera-verano? Creo que hay que destacar el toque oriental. Creo que esa pieza que tú necesitas en tu casa, que tú necesitas poner como algo nuevo, como algo que te dé actualidad, pues es ese mueble con la cara oriental, con esos colores que ahora vuelven, que te dan ese toque distinto a esa estancia. Y luego, por supuesto, la madera, o sea, la madera en todas sus, con todas sus formas, de todas sus maneras, con su belleza más salvaje, prescindiendo de los lacados y de empastrar la madera. O sea, es que al final la madera tiene que ser natural, y cuanto más bonita, más natural, más auténtica, más de moda está. Pues, Emilia, nosotros nos quedamos contigo. Como te lo digo. Pero eso sí, para que vengas otro día, ¿eh? Porque ahora claro tenemos que seguir, sí, claro que sí. Emilia, no, en serio, ha sido un placer que nos cuentes por dónde van las tendencias y nos hagas un poco de guía sobre este y lo que hay que seguir para tener nuestras casas a la última. Muchas gracias. Gracias. Emilia Delhomme.